Las primeras horas de libertad de los triunfitos están dando sin duda para mucho. Eso no quita para que algunos ya estén un poco hartos de según qué situaciones, y en algunas, quien tiene la culpa directamente son los propios fans del programa. Ya Flavio dio a entender el mal trago, y en esta ocasión Samantha explica con pelos y señales lo ocurrido hace unos días, y es que al poco de salir de la academia, los triunfitos se llevaron el susto de sus vidas al estar todavía poco acostumbrados a este tipo de fenómenos. Tal y como confiesa San al portal Jazz, está muy guay que les pidan fotos por la calle, pero que te esperen 50 personas en la puerta de tu casa es too much. Y es que la triunfita desvela, ya no somos concursantes de Operación Triunfo, no es necesario que quieran saber las 24 horas del día lo que hacemos o dónde estamos, ya hemos salido, confiesa, de ese lugar. Si nos encuentras por la calle, estaremos encantados de hacernos una foto contigo, pero tenemos tiempo libre, asegura. Y el otro día 50 personas estaban en el portal de Iván la Banda, sabían dónde estábamos, la hora a la que habíamos quedado y cuál era, confiesa, la casa de Iván. Iba a ser una sorpresa para Bruno y finalmente sentencia, no pudo ser.